¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Unboxing desde el WonderCon 2022. Ahorita estamos justo para entrar al booth de Funko y poder comprar los exclusivos de la WonderCon 2022. La verdad no vengo por muchos, son muy poquitos. Y bueno, de hecho nada más es uno el Funko Pop que yo quiero. Pero vamos a ver si podemos agarrar algunos otros para mostrárselos a ustedes y también para ayudarle a uno que otro buen compa a tenerlos en su colección. Entonces, vamos a ver, primera vez, si todo sale bien, primera vez que voy a poder comprar Pops en una convención con sticker de convención. Ese es el chiste del sticker de convención, que los compres tú directamente aquí. Entonces, eso va a estar mega cool. Ahorita estamos haciendo fila, hay mucha gente, déjenme voltear esta cosa, hay mucha gente ahorita haciendo fila, está hasta allá, viene todo por acá, por ahí está la princesita haciendo fila por mí y sigue llegando más gente de la 1:30, entonces vamos ahorita a esperar a que se dé el tiempo para empezar con todo este merequetengue, a ver qué onda. Ya nos llevamos un premio de Funko, ahorita que Mike estaba aventando cosas, aventó una cosa para el público afuera. I can give out prizes at any time, anywhere. Anywhere. All right, we're going to bring up a y ahí la tenemos, miren, ahí está la princesa con este personaje de Five Nights at Freddy's, que no sé quién es, pero ya tenemos un regalito de Funko. Entonces, pues bueno, vamos, acompáñenos en toda esta experiencia de comprando directamente en el booth de Funko aquí en WonderCon 2022. Si es que ya hace más, vamos a darle. Ya vamos aquí. Allá nos están guiando para otra fila y ya poder entrar ahí. A ver si corremos con suerte, con la suerte del principiante. Thank you. Aquí está la lista. Ahí dice que tienes que poner una X en donde tú quieras comprar o lo que quieras comprar para que esto lo puedas entregar y te puedan atender de esa manera más fácil. Aquí está, mira, She-Ra con bolsa $100. 30, 15, ya los popsitos comunes, $15. Vamos por ese Peacemaker. Sodas, 15, todo a 15. Entonces vamos a ver qué onda con todo esto. Estamos teniendo un problema porque nuestras tarjetas al momento de pagar el parking no las aceptaron, pero en un restaurante sí. Y aquí me dice que solamente con tarjeta, que no van a aceptar dinero. Entonces el reto se puso más difícil porque si no aceptan mi tarjeta, esto se fue al carajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Llorar? Nada más quedaría llorar. Pero bueno, mínimo estamos aquí adentro. Hi. Hi. Is the climb? Okay. Can I try again? Can I? Yes. Okay. Thank you. Una de las cosas que quiero hacer ahorita es que a ver si Mike Becker me firma la cajita del pop. Allá andaba, ahorita andaba firmando unas cosas, pero ya se guardó, ya se fue a esconder. Entonces a ver si sale ahorita y logro agarrar la firma de él. Sorry to bother you at lunch. How are you? Fine. And you? Great. Okay, thank you. Speech pass at KFUN. I am the big Kahuna. Do you want me? Sign it here, or do you need to just sign it? Just sign it. Yeah. Don't take it too much for you. Oh, yeah, for sure. There we go. Let's make some fun. Okay.
thank you so much. Thank you too for making this great company, which we can take our fandom to our shelves. And thank you very much. You're welcome, sir. Hey, here, go over there with him for a minute. Just stand right there. Okay. No sé qué pasa. Me dijo que aquí me esperara y logré que me firmara, entonces. ¿Cómo, señorita? This is for you from me. I love you, man. Thank you very much, man. Thank you very much, Mike. Thank you. Miren. Bueno, nos alejamos un poquito de la música y estoy como de esas fans que andan así detrás de las boy bands. Así me quedé esperando a Mike. Estaba comiendo, le dije, perdón por molestarte a la hora de la comida, pero ¿me ayudas? Y sí, me dijo, te lo pongo tu nombre o fírmalo, nada más fírmalo. Y mira, aquí está, me regaló esta bolsita misteriosa que adentro hay un popsito. Y me dijo, esto es de mí para ti, con mucho cariño, porque eres mi compa del unboxing. Entonces, vamos a ver qué viene aquí adentro. Es una bolsita así como de aterciopeladita. Y viene un algo raro, ok. Vamos a sacarlo. Y es esto de acá. ¡Oh! ¡Mi primer prototipo! ¡Oh, sí! Estoy muy emocionado porque esta es la primera vez que... Ahorita. Estoy bien emocionado, estoy conmovido porque pude entrar a comprar. Después de un chorro de tiempo de andar correteando poder entrar, por fin pudimos entrar, comprar cositas, lograr la firma de Mike y que me haya regalado mi primer prototipo. Estoy muy conmovido. Si es que ya, no va a haber lágrimas aquí. Vámonos mejor al estudio a ver todas las cosas que logramos conseguir. Pues hemos llegado por fin aquí a la casa después de este evento y esta experiencia tan genial que tuvimos en el boot o la carpita, la zona de Funko. ¿Qué fue lo que conseguimos? Digo, me vieron ahí un poco movido en estas últimas palabras, pero es que fue un conjunto de emociones y eventos que pasaron que me hicieron en ese momento explotar, ¿no? Pero ya estamos acá y estamos súper contentos de haber podido lograr nuestra cacería, que a lo mejor no es mucho, pero es trabajo honesto. Fueron cosas muy chulas. Y aquí tenemos principalmente lo que es la bolsita o la bolsota, que la verdad es mucha bolsa para la que compramos, pero lo cool es que a todo mundo le dieron esta bolsa. Entonces, eso es bueno. Aquí diseños tropicales, hawaianosos, de la vida de playa y toda la cosa. Tenemos esta muy, muy, muy cool bolsa, bolsota, que nos sirve para muchas cosas, para el mandado y para la cacería de popsitos. ¿Y qué conseguimos? Lo primero que conseguimos fue la camiseta de la edición del Freddy Funko Beach Batch, que fue exclusiva para el evento de la WonderCon. Entonces, lo primero es la camiseta conmemorativa del evento, que es esta de acá. Vean esto, no sé si se alcanza a ver muy bien aquí en la cámara, pero es un color azul, que es azul marino. Es un color azul, donde aquí solamente dice la etiqueta de XX gordo. Y aquí tenemos este logo que dice Freddy's Beach Patch en vivo o live from Pop Pier, o el muelle de los Pops, ¿no? Ahí tenemos este diseñito en la parte de enfrente y atrás tenemos este bonito diseño de Freddy Funko surfista con la misma leyenda que es el nombre del evento y así, Kawabonga dice Freddy Funko. Y en una manguita viene Spring Convention o Convención de Primavera 2022. Las camisetas de Funko pues, no tienen como un olor en particular, esta huele a nuevo, tiene un olor a nuevo muy, muy cool, me agrada. Entonces vamos a ver qué tal nos queda la camiseta. Y listo, aquí tenemos nuestra camiseta conmemorativa, suavecita, muy muy suavecita. Este diseño tiene poquito relieve y el de la espalda pues sí, tiene relieve al igual que esto, pero bueno, está muy discreta en la parte de enfrente, pues tiene toda la
el logotipo gigante en la parte de atrás en la espalda y aquí en la manguita. Bueno, debemos de venirnos con la camiseta del evento, así es que lo primero que conseguimos es esta chulada. El siguiente artículo que conseguimos es un pop que la verdad no tenía pensado agarrar, sino hasta ahí en el momento donde nos estaban dando la hojita para llenar qué es lo que queríamos comprar, fue cuando decidimos agarrarlo. ¿Y qué es? Es el popcito de Kronk de las locuras del emperador. No nos alcanza a ver muy bien por la luz, ahorita lo vamos a ver bien al detalle, pero aquí tenemos la parte de enfrente, el costado, la parte de atrás con la oleada de esos pops. Estoy experimentando con la luz y me estorba el aro de luz. Entonces, ahí tenemos el otro costado. Y bien, este pop, como les dije, no tenía pensado agarrarlo hasta ese momento. Y pues pudimos agarrar un pop con sticker de convención. Como lo dije anteriormente, lo cool del sticker de convención es de que lo agarres adentro por toda la experiencia. Mucha gente paga mucho dinero en agarrar los pops de reventa por la calcomanía. Ustedes saben que a mí me da igual, pero con esta ya puedo decir, yo fui a WonderCon y lo compré en la estación de Funko. Entonces aquí tenemos el sticker de convención. A ver si se alcanza a ver bien. Ahí sí se alcanza a ver muy bien. El stickercito sencillito de la WonderCon. Excelente. Entonces ese primer popcito que conseguimos. Vamos a ver el detalle. Pues vaya que es un pop bastante gracioso. La cara así toda tosca, toda musculosa que tiene este Kronk, está muy cool con su arpita, las alas, su túnica blanca y su aureola. Y no, está muy muy bonito. Problemas de escultura, creo que no le veo alguno. Digo, las alas están sencillitas, pero está muy bien hecho. El arpa, la cara sobre todo, está genial. Y ahí el arito translúcido también está muy bonito. En cuestión de pintura, en los deditos tiene algunos detalles. En los pies, ahí entre el pie y la sandalia, pues también se alcanzan a ver detallitos de pintura. Nada de qué llamar la atención. La cara está genial, el pelo está muy bien pintado. Pues bueno, tenemos aquí el primer popcito que conseguimos en esta WonderCon 2022, que es Kronk de las locuras del emperador. Siguiente popsazo es ni nada más ni nada menos, por este popcito es por el único que yo iba. Es una oleada un poquito extensa, no quería comprar ninguno, pero salió este y dije, bueno, si voy a ir mínimo, voy a agarrar ese. ¿Cuál es? Así es, damas y caballeros, tenemos al buen Peacemaker, o el creador ahí de paz, según esto. Bueno, ahí tenemos la parte de enfrente. Ah, no puedo acomodar, sorry, pero estoy experimentando, ya no puedo mover el setup hasta el siguiente video. Ahí está, la parte de enfrente. Más o menos el costado, la parte de atrás, que viene de una serie de varios pops, pero pues este es exclusivo de la convención, por eso nada más viene Peacemaker. El otro costadito y nuevamente el popcito con su respectivo sticker de WonderCon 2022. Así es que vamos a sacar a Don Peacemaker para ver el detalle. Pues este pop me mega encantó. Está muy muy cool. Me gustó más ahorita que lo estoy viendo así al detalle. Está genial el popcito de Peacemaker. Problemas de escultura. Estoy revisando todo así muy minuciosamente para ser objetivo, pero no le veo problemas de escultura, ¿no? Las arrugas de la ropa, todo está muy cool, el escudo, el casco, está genial en cuestión de escultura. Pintura, ese ya es otro cantar. Las botas, me encantó el colorcito así como brilloso que tiene, pero en la parte del cinturón, en la parte de entre los guantes y la piel, aparte de atrás en un pedacito del casco tiene una manchita ahí como de chocomil, quién sabe qué, que no debería ir. Problemas de pintura, sí tiene detallitos de pintura, no lo vamos a negar. De escultura está genial, me encanta cómo sale el pelito ahí en la parte de atrás. Los lentes del casco que son así translúcidos, rojitos, está genial. Este popcito está genial, me encantó, más ahorita que lo estoy viendo ya aquí fuera de la caja. Qué bueno que fui por él. Entonces aquí tenemos el segundo popsazo que conseguimos en la WonderCon, el buen
Peacemaker. Como vieron en el video, logré conseguir una de las firmas que quería para esta caja. Si había un set de Brian y de Mike que quería conseguir, es este precisamente. Conseguí la firma de Mike. Ahora la misión será conseguir la firma de Brian Mariotti para así poder tener el set con firma perfecto para mí. Entonces aquí tenemos, a ver si alcanza a ver con este nuevo set. No se ve nada, pero aquí les dejo unas fotografías donde pueden ver que ahí Mike me puso "Let's make some fun", o sea, vamos a hacer algo divertido, su firma, y con su puesto, que es COF, Chief of Fun. Aquí tenemos esta firma que por fin pude tener de Mike Baker, el fundador de Funko, el que creó todo esto que tanto amamos. Aquí está, aquí tengo su firma en esta cajita. Ya lo pondré ya sus popsitos adentro, porque me llevé las puras cajas. O sea, no me llevé los pops para que no se fueran a maltratar ni nada de esas cosas. Y en esa interacción que tuve con Mike, pues me regaló lo que ya vieron, que es mi primer prototipo. Es un prototipo, o sea, de estas cosas sacan los pops, los popsitos que conocemos. Estos son los moldes. Entonces el molde que nos dio es un moldecito, o es un prototipo de los Shock'em Rock'em, de los robotcitos esos, de los juguetes, de los retro toys, que movían las manitas así y le pegabas a la cabeza del otro para sacarla y ganabas, ¿no? Entonces que tienen un ring, un robotcito rojo y uno azul. Entonces me dio el prototipo, o me tocó más bien el prototipo este de el Shock'em Rock'em, del robotcito, y wow. Digo, vamos a ver problemas de escultura o problemas de pintura en este pop. Claro que no. Aquí simplemente vamos a apreciar el detalle de un prototipo. O sea, el detalle de un pop o de una figura que está hecha para sacar un montón, ¿no? Para sacar más piezas. Entonces, estos prototipos, dependiendo de la popularidad y del personaje, se vienen evaluando en $100 hacia arriba, ¿no? Hay unos prototipos que están muy elevados de precio. Sinceramente, el precio no me interesa. ¿Lo voy a vender este? Claro que no, ¿no? Si hay algún pop, si yo me deshago de mi colección y hay alguno de los pops que yo me quedaría, obviamente sería con este pop. Este no tiene ningún precio de venta por toda la experiencia y lo que significa esto. Entonces, pues aquí tenemos este popcito único en mi colección, con una gran historia. Este prototipo, mi primer prototipo de Funko Pop. Y díganme, amigos, ¿qué les parecieron nuestras cacerías en la WonderCon? En esta cacería, que son los pops que conseguimos en la cabina o en el boot de Funko, fueron esos. Tenemos otra cacería pendiente que hicimos en la WonderCon, donde agarramos más cositas para la cole, pero esto fue lo que conseguimos en el boot de Funko junto con la camiseta. Pero díganme, ¿les gustaron las piezas que conseguimos? ¿No les gustaron? ¿Ustedes creen que este pop tiene una historia fantabulosa con esta firma y toda la experiencia? Saben que deben de dejármelo todo, por favor, en los comentarios. Y pues a mí no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este video y por este hermoso video y esta experiencia sin igual. Destruyan ese botón de likes, comenten y compartan, por favor. Y nos estamos viendo en la siguiente. Hasta luego.